Con las chicas de Pretty Busy Club, Luz y Miyuki, buenas tardes y bienvenidas a ambas. Hablemos de emprendimiento, todo esto sorprendió a todo el mundo de una manera diferente. Entonces, de repente, algo que yo comencé, yo emprendí, iba bien, pero esto me cambió la regla de juego. Así Bienvenidas, mismo. gusto de verlas. Gracias, gracias, Zoila, por la invitación. Gracias por la invitación. Y sí, en efecto, como dices, Zoila, mucha gente no estaba preparada, mucha gente también estaba No, como no, no, mucha gente no esperando. estaba preparada, no, Luz. Tenemos Nadie tres. estaba preparado. Nadie estaba preparado, realmente. Y yo siento que también un tema importante es que muchas personas en algún momento consideraron el irse a digital, pero lo postergaron porque no había necesidad de hacerlo. Y ahora se encuentran con esta pandemia que inevitablemente ha hecho que todos vayamos al mundo digital, preparados o no, y pensándolo en planes o no. Y esa es la realidad con la que estamos enfrentándonos Ahí te tengo ahora una mismo. pregunta, Luz y Miyuki, porque para muchos que somos emprendedores, el dominicano tiene una concepción en su cabeza de que si tú no tienes un local y tú no tienes una oficina física, tú no eres una persona de confiar ni eres formal. O sea, ¿qué diferencia hace? Y nos ha ayudado mucho el tema de irnos a lo digital porque entrarle a un local a veces es muy caro, pero ¿por qué el dominicano tiene esa percepción de que si tú no tienes un local o una oficina con una secretaria y un teléfono, tú no eres un agente de confianza? Mira, eso es algo muy interesante porque yo entiendo que es un canal de dos vías. Por un lado, está que el dominicano hay como un miedo del consumidor en poner, vamos a decir, los huevos en una canasta que no conocen, algo que le es muy lejano, porque estamos muy acostumbrados al vernos, a escucharnos, al tacto, a esa personalización que andamos buscando de sentirme de que me están sirviendo a mí. Pero bueno, está más que demostrado de que las empresas, la manera en la que pueden realmente poder servirle a más personas y escalar el negocio es cuando utilizan los medios digitales y transforman su negocio para, de nuevo, poder llegar a más personas. Y por otro lado, también hay una noción de que como el consumidor está renuente a irse con la parte tecnológica, pues entonces no se hace el trabajo adecuado de educar al consumidor cómo hacer uso de diferentes plataformas y de recibir un producto o un servicio de la misma manera muchas veces, e inclusive mejor para ambas partes. Y como no está esa educación y como no está esa apertura de recibir esa información que es nueva por ese miedo de que, ay, no, que me van a robar o no va a ser lo mismo, ese no va a ser lo mismo, es lo que impide que se pueda abrir la puerta a que se transformen nuevos negocios y pasen de lo tradicional a lo Y digital. tiene mucho que ver con un tema cultural. Yo no soy emprendedora porque tengo un trabajo establecido desde hace 19 años. Estoy ahora haciendo psicología y fíjate, a propósito de eso que tú estás diciendo, yo sigo haciendo sesiones a través de Zoom o a través de Skype o a través de WhatsApp. Pero fíjate dónde está lo particular de esto, que da soporte a lo que tú estás diciendo. Mis pacientes presenciales no aceptan la consulta por Zoom. Claro, y ahí viene el componente, Zoila, de entender bien el perfil de cliente que sí está dispuesto a continuar tu servicio, que de repente no era el perfil de cliente que tú atraías antes. Entonces te enfrentas ahora con la realidad de, wow, de repente tengo que cambiar la comunicación, tengo que hacer algunos cambios dentro de mi empresa para atraer un cliente que sí está dispuesto a consultarse online, en tu caso Pero particular. en el caso de esta consulta online, yo lo traigo a colación porque refleja de manera muy particular, y no es mi caso solamente, o sea, yo de mi carpeta de pacientes te puedo decir que probablemente yo he podido ver cinco pacientes porque tienen una resistencia a lo no presencial, porque lo presencial te genera una conexión. Así es. Sí, y en definitiva hay un componente, vamos a decir, humano, Exacto. que no puede ser reemplazado, pero esta es. En el momento en el que nos encontramos, y en tu caso, que es el caso de muchísimas personas con sus negocios, es el momento de reforzar el valor que tiene lo que tú tienes para ofrecerle.
porque lo que tú tienes, en tu caso, que es la consulta, o sea, ese gran valor de tenerte a ti como profesional guiando a una persona a través de tus consultas, tus terapias, es lo que realmente pesa. Y es hacerle entender al consumidor, a tu cliente, que independientemente de las circunstancias, ese valor que yo te estoy entregando lo puedo seguir haciendo con una nueva modalidad, entendiendo que... Extrapólenlo, porque ya te decía, yo no soy una emprendedora y lo que yo brindo en este caso es un servicio de salud. Pero en el caso de un servicio tangible, uh-huh. ¿Cómo lograr que se haga este cambio, este switch? O sea, ¿qué hemos visto? Bueno, que ahora mismo muchísima gente comenzó a emprender con comida, con venta de servicio a domicilio, los productos de belleza, los productos de limpieza. O sea, hay una reingeniería. Exactamente. No solo la reingeniería, también yo siento que es una oportunidad y así es que hay que verlo. Cada vez que cuando tú estás emprendiendo, tú tienes que ver todo como una oportunidad, porque si lo ves como un fracaso, automáticamente el negocio se te cae. Entonces, claro. Esto es una oportunidad para tú entender si hay de repente una nueva línea de ingresos, que no era la que tú estabas pensando, que no era la que tú llevabas, pero que ahora se te abre esta puerta para tú entregar un valor que de repente no es el mismo que tú entregabas antes, pero soluciona el problema del uh-huh. cliente. Porque al final, ¿qué estamos haciendo? Todos estamos sirviendo a una necesidad. Nuestro nicho, nuestra audiencia, nuestro público y nuestro mercado, pues necesita que sea servida. Entonces, es cuestionarnos, esa persona a la que yo le sirvo, ¿de qué otras maneras yo puedo solventar su problema? ¿De qué otra manera uh-huh. yo puedo solucionar? Que me permita, bajo las circunstancias que tengo ahora mismo, entregárselo. Y ahí es donde viene este componente interesante de innovación y el componente interesante de romper la resistencia con la tecnología y lo digital. La tecnología y lo digital es súper bueno, así como decía Miyuki anteriormente, para poder escalar. ¿Cómo tú escalas un negocio? Tú lo escalas o ya sea invirtiendo más, o sea, más costos para tú, si tienes un local, poner otro local, por decir un ejemplo tangible, o otra forma es llegarle a más personas reduciendo los costos, o que los costos iniciales sean fuertes, pero después el costo varía y se reduce. Entonces la tecnología te permite eso, llegarle a todo el mundo, porque todo el mundo anda con un aparato de esto en la mano, y todo el uh-huh. mundo está acostumbrado hasta cierto punto a interactuar con el celular. O sea, no es algo extraño. Y el internet cada día tiene más repunte. También está el tema de entender un poco al nicho al que tú le estás hablando. De repente tú tienes un nicho que no está acostumbrado a la tecnología, pero hay otro nicho más joven, probablemente, uh-huh. que sí está abierto a recibir consultoría por ahí, a recibir el paquete en línea, solicitarlo en línea, y así sucesivamente. O a recibir un sustituto de tu producto tangible. Sí, y esto puede ser. Estamos en un momento interesante porque precisamente por este gran cambio, esto que nadie pensaba que íbamos a estar viviendo al día de hoy, ha hecho que la gente sea más receptiva a recibir una entrega de valor de manera diferente. Ya la gente está aperturada, primero porque está en búsqueda de volver como a esa rutina, lo que conoce como normal, uh-huh, uh-huh, uh-huh. que no va a ser normal más nunca luego de esta pandemia. Pero está en búsqueda de cómo puede acoplarse a estos nuevos tiempos para poder seguir desarrollando su vida, para seguir consumiendo las cosas que quiere, que le gusta. Entonces, es un momento interesante porque es lo que permite también que podamos innovar con ideas que anteriormente para tu mercado probablemente hubiese sido una locura. Entonces, está habiendo una transición y, como decía Luz, es identificar esas oportunidades y atreverte a hacer una propuesta diferente, algo que les resuene a personas que están en búsqueda de lo que tú quieres. ¿Este es un momento adecuado para emprender? Porque una cosa es que yo emprenda algo que yo tenía guardado, que yo tenía acariciado, y otra muy distinta es yo darle un giro a lo que yo estaba haciendo anteriormente. Pues, por ejemplo, quienes tienen salones de belleza, quienes tienen nail bar, están viendo una merma considerable en la asistencia porque la gente todavía sigue con miedo. Claro, y ahí tendrían que transformar, que es lo que tú dices. Pero yendo a tu pregunta original de ¿es un buen momento para emprender? Yo diría que, honestamente, sí. Si te atreves a abrazar la tecnología y si te atreves okay. también a buscar un componente diferenciador, porque ¿qué pasa?
ahora estamos abarrotados de información por las redes sociales, abarrotados de ofertas, abarrotados de todo. Entonces, hay un componente principal que es, si me voy a introducir en este mundo de emprendimiento, ya sea porque siempre lo he tenido adentro, de repente tenía ya esta idea de esta experiencia virtual o lo que sea, o quiero emprender como consultora, o bueno, hay un sinfín de oportunidades. Entonces tengo que entender que tengo que abrazar la tecnología, pero al mismo tiempo encontrar cuál va a ser mi voz y cuál va a ser mi diferenciación sobre lo que ya está en el entorno competitivo, en el mercado. Porque todo el mundo ha ido migrando. Y el que no está pensando hacerlo en digital, Me parece muy bien. Encuentra, sí, pero por lo menos dime cómo encuentro. Ok. Vale, muy bien, encuentra, pero por lo menos dame un mapa. Claro, mira, y aquí, y qué bueno que tú lo mencionas esto. Yo siento que la gente se le olvida mucho que al final cuando tú vas a emprender, lo primero que tú tienes que hacer es observar quiénes están ya en tu industria. O sea, qué personas ya están emprendiendo ahí o qué industrias o qué empresas ya tienen gran parte del mercado. ¿Qué están haciendo? Y voltearte a entender cómo están supliendo esa necesidad. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de zapatos, por decir cualquier cosa, ¿cuáles son los competidores más fuertes dentro de mi nicho? Identificando cuál es mi perfil de cliente. Porque zapatos todo el mundo lo necesita, pero no es lo mismo venderle zapatos a una joven de 20 años que venderle zapatos a una señora que tiene hijos ya y que tenga otra etapa de su vida. Entonces, entender bien cuál es el perfil para yo darme cuenta quiénes son los competidores directos. Eso es una. ¿Quiénes son competidores directos? ¿Qué están haciendo? A nivel de precio, a nivel de a qué le están prestando atención y enfoque. Algunos, por ejemplo, le pueden estar prestando atención a la entrega del producto, otros a la calidad, otros a la comunicación, a la forma en la que se dirigen a su nicho, etcétera. Por decir algunos factores. Y por otro lado, entonces, darte cuenta de cuáles son las oportunidades dentro que ellos están dejando desatendidas. O sea, si yo me estoy enfocando mucho en que el zapato sea de calidad, de repente ya esa persona creó una audiencia X que compra sus zapatos solamente por la calidad que tienen. Pero de repente yo puedo venir al mercado con una solución un poco más innovadora, comunicártelo, hacerte pertenecer a la marca, hacerte, etcétera, y decir, voy a sacar tus zapatos con esta línea, con este enfoque hacia este nicho. La clave del asunto siempre está, y nosotros lo repetimos muchísimo dentro de la membresía de Pretty Busy Club y dentro de todas las charlas que hacemos, es que debes de conocer 100% tu cliente. Y la mejor manera de tú validar si estás entrando a un nicho, a una industria que tiene oportunidad económica, porque todos nos metemos a emprender porque estamos viendo que hay una posibilidad económica, financiera, es tú lanzando algo que te dé validar que la gente está dispuesta a pagar por eso, sin tener que montar todo el negocio de primera, porque no queremos tener todo de una vez. Esa no es la idea. Y de poco a poco, de chicken chin, como decimos en dominicano, adentrándote en este mercado, entendiendo si lo que te ofrezco hoy tú estás dispuesto a pagármelo y después lo mejoro. Ahí hay un detalle, Luz, que tú estás diciendo y que para mí es uno de los ejercicios más complicados. Sí. Es tú describir quién es tu cliente y entender que no todo el que puede pagar es tu cliente, porque hay veces que el emprendedor tiene miedo a decir no. Por ejemplo, a título personal, hay clientes que yo digo, lo que él me va a pagar es ponerle precio a mi trabajo, y ese no es mi cliente. Y hay veces que un emprendedor no entiende que gente que no te compre es un beneficio porque no es el cliente para ti. Exacto. Sí. Y en ese proceso, así como es tan importante identificar quién es, así como tú dices, es importante saber con quién yo no estoy dispuesto a pagar y por qué. No porque yo tengo una idea linda pintada en mi cabeza de que, ay, sí, este es mi cliente ideal, yo quiero trabajar con esa persona, pero tal vez lo que tú tienes para aportar no es necesariamente a esa persona que le sirve, sino a otro. Entonces, tenemos que aperturarnos a indagar sobre eso. Y también, sobre todas las cosas, buscar las herramientas. Ya, interrumpo un momentito porque vamos un momentito al boletín. ¿Tenemos listo el boletín ya, Humberto?